por justicia, por juicio y por castigo a los culpables. Esa fue la historia de ese 9 de julio del año 73. Por ejemplo, comando del ejército. Diga usted si detuvo a fulano de tal en tal fecha. Diga si fulano de tal estuvo privado de libertad en dependencias del ejército entre tales y cuales fechas, etc. Evidentemente, al contestar por escrito esas autoridades que ni siquiera eran personas, lógicamente los resultados siempre fueron no. Una reunión extensa sin duda, pero claramente es una primera reunión, es un primer encuentro, así quedó manifiesto, ya lo tuvimos con el doctor Valle. Nosotros queremos que en este país no se repita nunca más la desaparición forzada, vamos a luchar por eso, queremos saber qué pasó con nuestros familiares, queremos que nuestros familiares recobren la dignidad que tuvieron, fueron llamados delincuentes y no eran delincuentes. Los estudios concluyeron con un grado de certeza de 99,99994 que los restos recuperados corresponden al maestro Julio Castro. Bueno, y esos juicios son los que tenemos ahora en trámite, sin perjuicio de que hay todavía investigaciones sobre desapariciones y asesinatos. Tenemos una gran cantidad de juicios que son solamente por tortura. Que tuvieron que revivir todos los horrores que pasaron en ese centro. Intenta recoger información, se la dan al presidente. La información resultó en algunos casos directamente mentirosa. En otros casos fue información relevante. El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García y Julieta Goyena de Germán, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica.